Buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy, les traigo el pronóstico del tiempo en San Andrés. Comencemos con la zona norte. El sector de tierra robada se encontrará con nubosidad parcial durante la mañana y la tarde hasta eso de las 18 horas, con una máxima de 28 grados que podría disminuir a 15 al caer la noche. En Bone Country y Las Venturas amanecerá nublado, pero durante el mediodía se despejará el cielo para dar paso a las altas temperaturas que bordearán los 34 grados en Bone Country y los 37 en Las Venturas. Así que para que recuerden activar el truco de protector solar en caso de que quiera salir a buscar herraduras. Nos vamos ahora al sector poniente, que amanecerá con cielos grises en San Fierro, con una mínima de 12 grados, que podría aumentar durante la tarde hasta los 18 grados. En Weston, la situación no será muy distinta, ya que durante la mañana se presentarán chubascos en el monte Chile, posiblemente en el sur de Flint County. Disculpen los inconvenientes, aquí la situación está complicada, pero sigamos. Como decíamos, en la zona sur de San Fierro y en Flint County habrá una máxima de 14 grados a esa de las 2 de la tarde y durante la noche hará mucho frío, llegando hasta los 9 grados. Ahora nos pasamos al sudeste de San Andreas. En Red County, los termómetros llegarán hasta los 30 grados durante el día, manteniendo así la alerta roja por radiación UV. Y en Los Santos, la máxima alcanzará los 23 grados entre las 1 y las 6 de la tarde, mientras la temperatura se mantendrá agradable durante la noche, con tan solo 20 grados, ideales para salir a pintar graffiti si así lo desea. Y bien, quédese con nosotros que ya llega un próximo capítulo de la serie La Traición de Big Smoke. Que tengan una buena tarde y hasta la próxima.